Arzaleon guzti eta ongi etorri gazteizko udalettzeko kultur zerbitzuak antolatutako kazetaritza bertatik bertara jardunaldietara. Gaurkoan Estatu batuak eta Europa hautezkunde eta gerra urte bat, eta gerra urte batean itzaldian zuteko aukera izango dugu ana bostxe kazetariaren eskutik. Bueno, buenas tardes y gracias por vuestra presencia. Seguimos con las jornadas de periodismo a pie de calle organizadas por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Y esta tarde tenemos programada la conferencia titulada Estados Unidos y Europa en un año electoral y bélico, a cargo de Ana Bosch, periodista de Radio Televisión Española especializada en información internacional. Ana RTV-ko kasetaria da, nazioarteko informazioan espezializatua. Korrespontxala izan da Londresen, Washingtonen eta Moskun, eta Euronews albiztekate paneurope, paneuropearra e, martxan jartzeko lanetan parte hartu zuen Frantzian. Gaur egun RTV-en aritzen da berri emaie berezi eta analista lanetan. Bueno, decía que Ana ha sido corresponsal en Londres, Washington y Moscú, Además, participó en la puesta en marcha de la cadena de noticias eh, paneuropea Euronews en Francia. En la actualidad, desempeña funciones de enviada especial y analista en Radio Televisión Española. Y das Europa soy yo, Lana Rene Guillequi de Adá, Pablo Rodríguez Suances, eh, corresponde al Ariquín Batera, Bost, eh, W eh, Aldis Carian, Arguitaratoa, al Vimilla Tauguaita Batean. Eta elaino kegiego Putin lanaren egilea ere bada, katarata argitaletxean argitaratua 2008a iruan. Moskuko korrespontxalian izan dako esperientziaren eta nazioarteko politikaren ezagutzaren ondorioz idatzi dakoa. Decía que como escritora, es coautora de Europa soy yo, junto con el corresponsal Pablo Rodríguez Suárez. Este trabajo fue publicado en por 5W, por la revista 5W en el año 2021, Y es autora también de El año que llegó Putin, publicado en la editorial Catarata en el año 2023, fruto de su experiencia en la corresponsalía de Moscú y de su conocimiento de la política internacional. Eginda Colanari Esker, Aimbat Sari, Escura Tuditum. Veste beste Vimilla Ta Salvador de Madaria Gasaria, Televista Categorian. Vimilla Taogeko, Ernest Udina Saria. Y Bilbide, Europa Zaleari, Esqueñitacoa, ETA, Bimia Tagoitabateco, First Amendment Award, sarria. Bueno, Ana Bosch ha sido galardonada con el Premio Salvador de Madariaga en el año 2013 en la categoría de televisión, el Premio Ernest Tudina en el año 2020 a la trayectoria europeísta y, el, y ha recibido el First Amendment Award en el año 2000, 2021. Beno, besterik gabe hitza emango diot e, ana, ana, bostxi, gogoratu hitzaldia maitzerakoan galderak egiteko aukera izango dela. E, egun esaten dugun moduan, mesedez galderak izan ez gero altxatu eskua itxaron mikrofonoa jaso arte, e, zaiatu alik eta galdera zehatzenak egiten, alik eta e, galdera gehien erantzun alizateko. E, mesedez, isi jarazi, e, telefono mugikorrak, eskerrik asko. Bueno, voy a pasarle ya la palabra a Ana Bosch. Eh, simplemente recordarles que al finalizar la, la charla habrá un turno de preguntas. Eh, para realizar este turno de preguntas de la manera más rápida y plural posible, vamos a intentar hacer las preguntas lo más concretas posibles. Eh, vamos a pedir el micrófono vamos a esperar a recibir el micrófono no vamos a hablar cuando no tengamos el micrófono y vamos a devolver el micro a, al personal de, de sala por favor eh, silenciar los móviles muchas gracias a tuyo errat saldeón es porque me, <laughs> me agobia un poco me, tanta responsabilidad ver la, la casa llena, ¿no? como dicen en inglés, como dicen en Estados Unidos. O sea que, bueno, espero que cuando termine esta sesión, pues no crean que han perdido el tiempo. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible, porque la verdad es que impresiona desde aquí verlo todo lleno. Así que, de nuevo, muchas gracias, buenas tardes. Es que ricasco de nuevo. Eh, sí, vamos a hablar de Estados Unidos, lo dice el, el enunciado y por lo tanto ustedes lo saben y vamos a hablar de Europa en un año movido porque ha seguido la guerra en, en Ucrania, vamos ya por dos años eh, y medio, dos años y medio de una guerra que está a nuestras eh, fronteras. Eh, la península ibérica está así escorada, ¿no? como un apéndice suroeste que le sale a Europa, y eso hace que a veces nos parezca que esa guerra está lejana, pero no está lejana. Eh, hay muchos socios de la Unión Europea que la tienen ahí, literalmente en, en, en su frontera y que tienen miedo de que más allá de que les está afectando, evidentemente, les afectó sobre todo al inicio con la llegada de refugiados, de que les pueda llegar a afectar directamente, de que les caiga alguna bomba o de que de repente entren tropas rusas en, en su territorio, que es el nuestro, porque somos eh, socios del mismo club de la Unión Europea, con lo cual... E esa guerra nos puede parecer psicológicamente que está lejana, pero no está nada lejana, está a nuestro lado. Y por si no tuviéramos bastante con eso, otra zona que no es fronteriza con la Unión Europea, pero que está muy cerca, eh ha empezado empezó el 17 de octubre. Le llamamos Oriente Próximo por algo, porque es próximo, no es Oriente Medio. Oriente Medio lo es desde la perspectiva estadounidense, pero para nosotros es Oriente Próximo. Y las elecciones americanas tienen implicaciones en estas dos guerras que a nosotros nos afectan geográficamente. Eh, nos afectan a nosotros mucho más directamente que a Estados Unidos. Eh, las olas de migración que se pueden producir en Oriente Próximo, que se, han, se produjeron, por ejemplo, hace apenas nueve años con, con la guerra en Siria, nos afectaron directamente y la Unión Europea entró en una crisis. Eh, política y social, sobre todo en algunos países más que otros, con lo cual eh, son dos guerras que a nosotros nos afectan más que a los Estados Unidos, pero en la que los Estados Unidos tienen mucho, mucho, mucho que decir. Eh, por una parte, Estados Unidos, no es ningún secreto y, y es obvio y además es, es, es declarado y va a seguir siendo así durante mucho tiempo, es el principal padrino, el principal avalador y el principal financiador de Israel. Y cualquier presidente que salga, en el caso que nos ocupa, sea Kamala Harris o vuelva a ser Donald Trump, el apoyo al Estado de Israel es seguro. Luego entran los matices, entran los matices en el tipo de relación que hay con cada gobierno, pero el apoyo es. Está llamando a alguien y me está poniendo nerviosa. Eh, está en modo avión, pero. Digo, creía que estaba en modo avión, pero no lo está. Y en cuanto a Ucrania, eh, la Unión Europea eh, inmediatamente hubo consenso con siempre la excepción que hay que pelear de Hungría, del gobierno de Víctor Orbán, pero hubo consenso en, en, en ponernos del lado de Ucrania, en el caso de Estados Unidos también, pero de nuevo nosotros nos pusimos a su lado, pero la ayuda fundamental, tanto económica como sobre todo y principalmente militarmente, armamentísticamente, es la ayuda de los Estados Unidos. Y ahí sí que puede haber cambios en función de quién gane las, las elecciones. Eh, no es tampoco ningún secreto que el candidato del Kremlin, el candidato de Vladimir Putin, es Donald Trump. Eh, lo supimos en 2016 y lo seguimos sabiendo. Y por qué, y, por mucho que en unas declaraciones a principios de año Putin dijera que no, que él creía que era mejor que ganara Biden porque era más previsible, una, Biden ya no está, ya no es candidato. Y dos, si uno pone las televisiones rusas o lee por encima la prensa afín al Kremlin, verá que su discurso clarísimamente es a favor de Donald, de Donald Trump. Y. Eh, eso más el hecho, dato, de nuevo no es una opinión, es un dato, el último paquete de ayudas económicas a Ucrania por parte de los Estados Unidos estuvo bloqueado meses en el Congreso de los Estados Unidos por los congresistas republicanos, por los congresistas de Trump. Y varios eh, destacados miembros del Partido Republicano ya han dicho que, en fin, que eso de Ucrania es un pozo sin fondo y que ayuda a Israel sí, por supuesto, pero que lo de la ayuda a Ucrania, pues que, en fin, que eh, habrá que repensárselo. Si Estados Unidos eh, deja de apoyar militarmente y económicamente a Ucrania, Ucrania lo va a tener peor. Sobre el terreno, Rusia lo va a tener más fácil y Europa va a tener más responsabilidades encima. También sabemos, porque no solo por sus declaraciones, sino porque ya fue presidente cuatro años, que Donald Trump considera que dicho en Argot que los europeos ya es hora de que nos pongamos las pilas, que ya vale de que Estados Unidos tenga que estar y que eso de Ucrania es un problema nuestro, eso es Europa. Y bueno, pues que lo asumamos nosotros. Con lo cual, eh, al margen de que los las elecciones en Estados Unidos las seguimos siempre, porque algo que hacen, que bordan los estadounidenses es el espectáculo, todo lo convierte en un espectáculo, y las elecciones, las campañas electorales, las primarias antes de las elecciones, todo lo convierte en un espectáculo y un espectáculo que exportan al mundo. Y nosotros, eh, los medios del resto del mundo, sobre todo en países occidentales, la verdad es que compramos ese espectáculo. Y incluso, eh, yo creo que a veces informamos en exceso de lo que pasa en Estados Unidos. ¿no? A veces digo pues, que si eso en lugar de pasar en Estados Unidos eh, pasase en Francia, que lo tenemos mucho más cerca físicamente, no lo contaríamos. Pero como pasa en Estados Unidos, ala, entramos el trapo y lo contamos, ¿no? Bueno, pues una parte es esa, que entramos al trapo del espectáculo y de, ese, eh, de esa especie de escaparate global que son los Estados Unidos, un, un escenario... Al mundo, aparte de eso, es que realmente nos afecta. Y en este momento, con esas dos guerras tan cerca, sobre todo la de Ucrania, más cerca de nosotros, mucho más que la de Estados Unidos, eso nos afecta. Eh, recordad, además, que Donald Trump se cansó de decir mientras era presidente que bueno que eso de ser de continuar siendo ellos los principales financiadores de la otan se tenía que acabar y que los europeos no es que tuviéramos que poner ese famoso 2% del producto interior bruto que se aprobó hace 10 años en 2014 eh, eh, en defensa y por lo tanto en la otan sino mucho más que eso e incluso llegó a decir que pues que si acaso se salía bueno, de la otan sin los estados unidos sería una cosa completamente distinta. es, efectivamente, es el principal financiador de esa alianza militar de la que formamos parte, igual que formamos parte de la unión europea, y es el principal ejército de, de la otan, con lo cual eh, ahí nos afecta quien gane. de kamala harris? kamala? Eh, no kamala cámara Y ojo, es, hago aquí un pequeño paréntesis, es importante, porque se ha convertido en una cuestión de campaña. Eh, Trump le da por pronunciarlo mal, es una manera de despreciar a la candidata, de una manera de insultarla suavemente, y además el hecho, por el hecho de que ella no es blanca, eh, que es eh, hija de eh, jamaicano negro y de madre india de la India, eh, se toma también como que esa mala pronunciación tiene ese punto de racismo que tan... Eh, tan habitual en Donald Trump, por ejemplo, cuando se refiere sobre todo a los migrantes que proceden de, de México. ¿no? Entonces, eh, en Estados Unidos, pronunciar más cámara se ha convertido en una cuestión importante, una cuestión política. Si no pronuncias bien su nombre, es que la estás despreciando. Entonces, es cámara. <laughs> Un acento es esdrújula. ¿Eh? Bien, eh, paréntesis hecho. De Kamala Harris. Como ha sido, es una candidatura express, que ha salido aquello como un conejo de la chistera en el último momento. Sabemos poco, porque no se ha presentado a unas primarias, eh, no ha participado en debates. Hasta esta noche no se habrá sometido a una entrevista. Esta noche nuestra madrugada será la primera entrevista a la que se somete como candidata, con lo cual sabemos poco, ¿no? más allá de que podemos... Suponer, por el hecho de que es la vicepresidenta, que va a seguir las políticas de estos cuatro años de presidencia Biden. Pero eso es una suposición. Lo que sí dijo en hasta ahora el único discurso, eh, el principal discurso como candidata, que fue el de la convención, que fue la semana pasada, lo que sí dijo es que ella eh, era una socia de sus socios, es decir, Ahí nosotros tenemos que dar por sobreentendido que sus socios occidentales, es decir, nosotros, y explicitó su compromiso con la OTAN. Con lo cual, nos afecta respecto a la política de Oriente Próximo y nos afecta respecto a un sitio en el que nosotros estamos, que es la OTAN. Y que recordemos, la OTAN es frontera con Rusia. Volvemos eh, al principio. Donald Trump en esta campaña ha dicho que si él gana, las elecciones son el 5 de noviembre, antes de tomar posesión, y la toma de posesión eh, es eh, el 20 de enero, siempre es el 20 de enero, bueno, pues que entre 5 de noviembre y 20 de enero, que él acaba rápidamente con la guerra en Ucrania. Si gana, lo veremos, si es cierto, y veremos cómo. Y veremos cómo. Eh, en cuanto a Israel, además, sabemos que Donald Trump es, con diferencia, el candidato favorito de Benjamín Netanyahu y de esa, esos partidos todavía más radicales eh, que le están forzando incluso algunas posiciones que a lo mejor... Netanyahu no tendría tan, tan, tan claras, pero que los grupos más radicales en Israel están con Donald, con Donald Trump. Kamala Harris, eh, en ese, volviendo a ese discurso, el único que ha hecho hasta ahora así importante como candidata, ella intentó, porque aquí es importante, eh, decir que mientras Biden era el candidato, mientras Biden era el candidato, se temía, de entrada los demócratas estaban con una depresión importantísima, un pesimismo atroz, porque daban las elecciones por perdidas. Y entre otras cosas, las daban por perdidas por el movimiento que hay, sobre todo entre los jóvenes, que ya no son tan acríticamente pro-israelíes como las generaciones anteriores, desde el 48 cuando se creó el Estado de Israel. Ha habido manifestaciones en las facultades, eh, ha habido manifestaciones en la calle. Entonces temían que ese sector de jóvenes y más los votantes musulmanes desertaran del Partido Demócrata y en aquellos estados importantes que pueden decantar la elección, pues terminaran de dar la victoria a Trump. Consciente de eso, Kamala Harris... Eh, que no tiene, que sepamos, hasta ahora una trayectoria tan pro-israelí como sí la tenía Joe Biden, manifiestamente muy, muy, muy pro-israelí, Kamala Harris intentó eh, en la convención la cuadratura del círculo, ¿no? eh, contentar a todos. Por una parte dijo que evidentemente, que ella mantendría el compromiso desde que se creó el Estado de Israel de Estados Unidos, de apoyar su existencia, de apoyar, dijo, su derecho a defenderse y a que no vuelva a sufrir un ataque como el del 7 de octubre, pero luego añadió e intentó también parecer muy, muy apasionada, muy, muy, muy contundente, y dijo que reconocía los miles de inocentes que han muerto que han tenido que desplazarse y se han quedado sin, eh, sin vivienda, y el sufrimiento de los palestinos. Y dijo que ella estaba a favor del derecho, que defendía el derecho, y cito literalmente, a la dignidad, la libertad y la autodeterminación de los palestinos. Esto es lo que sabemos hasta la fecha de Kamala Harris, que ha ido un pasito más allá en el reconocimiento, en la empatía respecto a los palestinos, pero el día que esté en la Casa Blanca será la presidenta, de los, si, si gana, será la presidenta de los Estados Unidos y veremos ese ámbito. Bueno, estamos, he dicho, 5 de noviembre las elecciones, es decir, estamos a dos meses y unos días. Eh, vamos a ver ahora en un gráfico, un gráfico del, del domingo pasado de este domingo del día 25, en el que se ve ahí el efecto que ha tenido el cambiar ¿eh? sobre la marcha, cambiar, quitar a, Don, a, a Joe Biden de la candidatura y, pon, y poner a Kamala Harris, un efecto positivo de entrada, porque el, o sea, la, la, la raya horizontal es empate. Entonces, en rojo, porque en Estados Unidos el color de los republicanos es el rojo y el de los demócratas el azul, en rojo, pues la mayor parte era todo rojo, todo rojo, todo rojo, hasta que Biden se aparta y entonces ey, el rojo se va acercando al empate, al empate, al empate, y en estos momentos eh, Harris está por encima, o sea, está por encima en la intención de voto. Y aquí. Volvemos a verlo en ese mismo día, este domingo pasado, saca en intención de voto, le saca unos eh, tres puntos más o menos a Donald Trump. Pero, ojo, eso es, y aquí esto que es una esto es, otra, esto es una encuesta de encuestas, ¿no? Que las cruzan. Y aquí, bueno, no llega a los tres, pero es prácticamente también tres puntos lo que le saca. Pero dices, bueno, vamos bien, desde el punto de vista de los demócratas. El invento ha funcionado. Quitar a Biden y poner a Kamala Harris les ha funcionado. Bueno, está por ver, porque eso es la intención de voto. Y ahora aquí. Eh, voy a haceros un pequeño tutorial eh, igual quien lo sepa se va a aburrir mucho y quien no lo sepa pues igual eh, le ayuda a entender lo que vamos a contar los periodistas los medios de comunicación eh, cuando lleguen ya eh, el día electoral la noche electoral y en función de los resultados la intención de voto importa de aquella manera no lo decimos en los catalanes de aquella manera importa la intención de voto porque lo eh, en Estados Unidos se puede ganar eh, la elección presidencial con menos votos que el rival. Con lo cual, bueno, le puedes ganar más votos, pero eh, Hillary Clinton le sacó 3 millones de votos a Trump y Trump fue presidente. Y Al Gore le sacó medio millón de votos a George Bush, hijo. Y el presidente fue George Bush, con lo cual. Entonces, ¿por qué? Entonces, el tutorial va a ser contar un poquito la filosofía de las elecciones presidenciales. Como me dijo a mí una, un politólogo, un constitucionalista eh, estadounidense, en el nombre está la explicación. Es el presidente de los Estados Unidos, no el presidente de los estadounidenses. Y explico ese matiz. Los electores no votan directamente a su a su presidente. Los electores ellos creen que sí, eh, no y, y, y claro, van a decir si quieren, prefieren a Trump o prefieren a a a Harris. Pero esos votos no van directamente al presidente a uno de los dos candidatos. Esos votos luego se traducen en delegados del estado donde tú has votado. Y entonces gana el candidato, no que tiene más votos de la gente, sino el que tiene más votos de los estados, el que tiene más votos de estos que se traducen en delegados. Entonces, ¿qué pasa? Que cada estado... ¿eh? Es tutorial aquí, la doctora, la profesora Bosch. ¿eh? Bueno, entonces, este es el mapa de los 50 estados de los Estados Unidos y esos números es el número de votos que tiene cada estado, California, y es más o menos proporcional a la población. California, que es de lejos el estado más poblado, pues evidentemente es el estado que tiene más votos, ¿no? Eh, Nueva York, que es el otro estado que tiene más votos, eh, donde está Nueva York? Virginia, Nueva York, 28. No, el, el, es el tercero. Y Florida, la famosa Florida, tiene 30 votos porque también es el segundo estado más poblado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se cuentan los votos en Florida, pongamos que un candidato, el extremo, un candidato saca un voto más que el otro. Pues ese candidato se lleva los 30 votos de Florida, se los lleva a todos. Ha ganado solo por un voto, pero se los lleva a todos. Entonces ya tenemos que los 30 votos de Florida van para Donald Trump, por ejemplo. ¿Eh? Dice, ya, pero es que ha ganado solo por un voto. Ah, se lleva los 30. Y Kamala Harris no se lleva ninguno. Y lo mismo, entonces, solo hay dos excepciones que son Nebraska y Maine. Pero los otros 48 estados, el que saca un voto más que el otro se lleva todos los votos de ese estado. O sea, entonces sabemos, por ejemplo, que en California, o sea, lo que es la costa oeste, son los más progres de los Estados Unidos, los más progres. Estados Unidos es decir costa oeste como una panda hippies y progres, en algunos casos super frikis. Bien, pues allá sabemos que hay en el Estadio de Washington, frontera con Canadá, en Oregón y en California, van a ganar los demócratas. Va a ganar Harris, no sabemos por cuántos votos, pero va a ganar. Con lo cual ya sabemos que se va a llevar los 50 votos de California, los 8 de Oregón y los 12 de eh, Washington. Bien, lo mismo con los de Nueva York. Nueva York siempre vota mayoría a los demócratas, 28. Texas. Texas ganan los republicanos. Pues los 40 votos, da igual que Trump gane por un voto, por mil, por dos millones, da igual. Independientemente de cuántos votos le saque Trump a Harris, los 40 votos de Texas son para él. Y entonces así pasamos a entender por qué esto que es el trauma en el que viven los demócratas desde hace ocho años, que es el resultado de 2016, que están bajo ese trauma, ¿por qué Hillary Clinton, con 65,8 millones de votos frente a los 62,9 de Donald Trump, es decir, prácticamente 3 millones más de votos, perdió? Porque lo que se sumó no fue. En la suma final no se sumaron. No, no, no se compararon los votos de los ciudadanos que ahí llaman el voto popular. Se, votaron, se sumaron los votos de los estados que ahí llaman los votos electorales. Y ahí Donald Trump les sacó 306 y Hillary 232. No hay discusión. Donald Trump ganó de acuerdo con las normas. Cuando a él le dicen, le dijeron desde el primer día, ¿no? Ya, pero es que con 3 millones menos, ¿eh? Con 3 millones menos, con 3 millones menos. Él, tal como es de su carácter y se puede, le cuadra, dijo, de acuerdo con las normas, si las normas hubiesen sido otras yo habría ganado igualmente, porque habría hecho la campaña para tal. Entonces, ¿cómo hay que hacer la campaña para ganar esos votos? Pues hay que hacerla, a ver, si tú sabes que en California van a votar por ti, tú vas a ganar. En el caso de Kamala Harris. ¿Tiene sentido que Kamala Harris se gaste los miles de millones? Porque esa es otra. Es, es un gran espectáculo y es una gran industria las elecciones en Estados Unidos. O sea, el dinero que se mueve en equipos, en asesores, en, 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 en redes sociales, en, en publicidad, es, 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 es una monstruosidad esa industria. Bien. Eh, si vosotros fuerais Kamala Harris, ¿dedicaríais mucho tiempo a hacer campaña en California? ¿O no? ¿Para qué? ¿Dedicaríais mucho tiempo a hacer campaña en Texas? ¿No? Texas, ya sabes que lo va a ganar el otro. Ah, entonces. Eh, a ver, ¿dónde está? Ah, bueno, no, no los tengo. Entonces, ahí entran otra cosa que cada cuatro años los periodistas repetimos mucho. Los estados eh, que inclinan la balanza, los estados oscilantes, los swing states, y en un sabemos cómo, eh, claro, esto sería los, los estados columpio, eh, porque swing state, ¿no? En, 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 en inglés. Y esos son los estados donde hay, pues mira. Aquel año pasado ganaron los demócratas, pero por mil votos. Eh, sí, pero en las anteriores ganaron los republicanos por 500 votos. Y dices, ahí es donde hay que enfocarlo, porque va de un puñado de votos, literalmente. Y entonces ahí es donde va todo el dinero, toda la campaña, todos los viajes. Y entonces, por ejemplo, eh, estados donde están. Eh, hoy, por ejemplo. ha coincidido se iba de Georgia eh Trump y llegaba Harris Eh, su, el, el aspirante a vicepresidente con Trump estaba en Wisconsin, que es donde han estado dos o tres veces ya eh, Kamala Harris y, y Tim Walsh, que es el, eh, el aspirante a vicepresidente con ella. Entonces, en esa media docena, porque no son más, de 50 son media docena, en esa media docena de estados, de los 50 es donde machacando, 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 machacando. Con lo cual hay... sin cuarenta eh, 40 y pico estados en los que ni se enteran de que hay campaña, sino pone, porque no les llega información electoral prácticamente, no los bombardean con anuncios, no van a dar mítines ahí y en cambio hay seis que están fritos. Ahora sus medios de comunicación están encantados porque venga pasta de publicidad de uno y del otro, están encantados. Es una industria fantástica. Otra circunstancia Eh, importante de estas elecciones y que es lo que las convenciones que se acaban de celebrar, en julio fue la de los republicanos y ahora ha sido la de los demócratas, es lo que ya sabemos, porque además es eh, lo que se lleva ahora, ¿no? Desde hace un tiempo, la polarización que va subiendo, 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 que nos van a contar, ¿no? En España. Bien, eh, pues, pues es que es muy parecido, ¿eh? O sea, buenos días, pues si tú más, perdón. pues no, no, de verdad, es que es así. Es que es así. O sea, el, eh, además, con Trump, o sea, eso empezó con los Clinton en los 90, con Bush aumentó y, sobre todo, sobre todo con la guerra de Irak, con la invasión de Irak, eh, se disparó ese, a, eh, ese enfrentamiento y tal, y ya con Trump fue el acabose. O sea, yo he estado. En, 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 en Estados Unidos con simpatizantes demócratas con estado en Florida con simpatizantes republicanos bueno, han cortado relaciones con familiares en vecinos con los que han dejado de hablarse Eh, bodas, a las que no, pero al tío Tom, eh, bueno, eso de tío Tom queda fatal, al tío, al tío Bob, al tío Bob no lo invitamos, y a la tía Margaret tampoco, porque como son trampistas o al revés, como son unos liberales que votan a los demócratas, pero realmente, o sea, ese es el nivel de polarización. Y después de las elecciones de hace cuatro años, donde a día de hoy... Mmm, Hoy leía un, una encuesta de esta semana. El 70%, bueno, es el 69, algo, el 70%, el 70% de los simpatizantes republicanos, es decir, que votan o no descartan votar a los republicanos, niegan la legitimidad de, Don, de Joe Biden como presidente. Siguen diciendo que hubo pucherazo, que hubo fraude. Que Donald Trump ganó. Mm, se denunció fraude en una serie, entre otros sitios, en, en Georgia. Se, se... Hubo investigaciones, no se ha probado. No se ha probado. Eh, Biden le sacó siete millones. Claro, bueno, pues Biden le sacó siete millones de votos a Donald Trump, pero lo más importante, en esos estados donde se anunciaron casos, hubo investigaciones independientes y no se probó. Bueno, pues a pesar de eso. No solo Donald Trump sigue diciendo que él ganó las elecciones, sino que hay un 70% de potenciales votantes suyos que lo creen. Pero más grave que eso, otro gráfico, más grave que eso, este es el Congreso actual de los Estados Unidos. En el Senado de 100 senadores, 20 sostienen que Trump ganó las elecciones y Biden, el presidente, es ilegítimo. En la Cámara de Representantes, 151. Eh, en total, son 171 congresistas, y eso es más o menos un tercio del Congreso, juntando las dos cámaras, un tercio del Congreso de los Estados Unidos, consideran, no creen en el sistema, no se creen ni siquiera las investigaciones, siguen a piñón fijo. Trump ganó, Biden perdió y está aquí sin que le corresponda. Está aquí ilegalmente. Un tercio. Entonces aquí hay una cifra, esos siete, de todos esos, hay siete que en sus estados eh, tienen un cargo en el que, que participan, o sea, en el, de ellos mm, depende la certificación de los resultados electorales en ese estado. Más luego otra cosa, en caso de que haya empate en el famoso colegio electoral, en votos electorales de los que realmente cuentan, ¿quién decide quién es el presidente? El Congreso de los Estados Unidos. No sabemos qué Congreso va a salir de las elecciones, porque el 5 de noviembre, además de elegir al presidente, eligen, uh, uh, eligen también toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. En estos momentos la cosa está así, así. El, la Cámara de Representantes tiene mayoría republicana, por eso pudieron bloquear eh, durante meses la, el último paquete de ayudas a Ucrania, porque además normalmente todo lo que son partidas económicas dependen de la Cámara de Representantes. Y en el Senado los uh, demócratas tienen mayoría, pero por un voto. 51 a 49, es decir, 50, eso es realmente allí es el, la mitad más uno. Y no sabemos qué va a pasar el 5 de noviembre, que eso, la prensa internacional, nos ocupamos menos de eso, pero es muy importante, porque realmente el presidente de los Estados Unidos, que dicen aquello que es el líder más poderoso del mundo, nos puede meter en guerras, pero... En, en, en su casa tiene muy pocos eh, tiene unos poderes relativos eh, o sea, puede vetar algunas leyes se puede negar a firmar algunas leyes eh, todo lo más y puede usar el decreto le, 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 para algunas eh, se intenta que no sean muchas pero por ejemplo eh, no puede el gobierno en Estados Unidos no puede redactar un proyecto de ley eso que hacen en los regímenes parlamentarios, hacen nuestros gobiernos en Europa, por ejemplo, presentan un, un decreto de ley y si tienen, si consiguen una mayoría, ha pasado. No. Ahí el presidente y el gobierno se limitan a decirle al Congreso, por favor, ¿me podríais redactar una ley para reformar las, la, la ley de inmigración? ¿O me podríais no sé qué? Y entonces depende de qué mayorías haya en el Congreso. Por eso un presidente que, por ejemplo, no tenga mayoría en las dos cámaras pues va a poder hacer muy, muy poquito. Dejamos Estados Unidos y vamos con la otra parte de la, patria, de la parte contratante, que es el enunciado ese que teníamos, perdón, que es Europa. En Europa lo sabéis porque eh, habéis sido llamados a las urnas, en Europa nos hemos votado al Parlamento Europeo, pero es que además ha habido dos elecciones importantes. Unas al Parlamento en Francia, lo tenemos aquí al lado, y el otro y las otras elecciones en el Reino Unido, que ya no son parte de la Unión Europea, pero siguen estando en Europa. la, la, la geografía no cambia. Igual que ocurre hace cinco años en estas elecciones europeas? Eh, fue el grito de cuidado con la extrema derecha, cuidado con la extrema derecha, cuidado con la extrema derecha. La extrema derecha, luego ahora ya tenemos los resultados, la extrema derecha subió, sí, y se convirtió en la tercera fuerza eh, del Parlamento Europeo, sí, también. Y ahora lo vamos a ver. Este es el Parlamento Europeo. Que tenemos eh, después de las elecciones de junio. El principal partido sigue siendo el Partido Popular Europeo, con 188 eh, escaños, un poquito menos. O sea, ¿vale? eh, los socialdemócratas, 136, siguen siendo el segundo partido, pero. Ese partido de centro, que podríamos llamar de centro, que era siempre el tercer partido y que eran los tres que se repartían el juego siempre, los tres que lo decidían desde que la Unión Europea existe, lo decidían todo prácticamente. Esos eh, son ya no son la tercera fuerza porque son 77 y vemos aquí 84. Esto es un grupo nuevo que eh, son los Patriotas por Europa en el que se encuentran los principales euroescépticos. Es decir, no es aquello, dímelo al revés para que te entienda. Pues exactamente, los patriotas por Europa es donde están los más... Ahí, por ejemplo, está Víctor Orbán, el partido de Víctor Orbán de, de Hungría. Ahí está el, el partido de Marine Le Pen, que ya no pide salir de la Unión Europea pero sí pide abiertamente, es absolutamente eurofobo. Yo he ido a varios mítines, el último precisamente en mayo. He ido a varios mítines de Le Pen y es caña a la Unión Europea, caña a la Unión Europea. Ya no piden salir ni salir del euro ni salir de la Unión Europea, pero sí quitarle cuantos más poder a las instituciones europeas mejor para que vuelva. A, a los estados, la, la idea del estado-nación y que los, los, los poderes fundamentales en política vuelvan a ser. Ahí está también la Lega italiana, ahí está Vox, ahí está la Chega de Portugal, ahí está el Partido de la Libertad de Austria, es decir, es una amalgama de partidos eh, eurofobos, euroescépticos, y de esa derecha que ninguno de ellos acepta que sea una extrema derecha que no hay unanimidad entre los politólogos tampoco a la hora de de denominarlos, pero digamos que sería una derecha a la derecha de la derecha tradicional que si no le quieres llamar extrema, radical, nacionalista, populista, Eso. Y luego además están estos 78, que son los que se llaman conservadores y reformistas, que también están a la derecha de la derecha. La diferencia principal es que el tercer grupo, los de 84, es eso, es un, es, son más furibundos contra las instituciones, están más en contra de que tengan mucho poder las instituciones europeas y que tienen veleidades prorrusas. En el caso de Víctor Orbán es declarado, eh, Marine Le Pen está ahí, en lo, eh, está documentado, y además hay fotos suyas con Putin. Eh, Marine Le Pen, cuando la banca francesa boicoteó, o sea, el, el cordón sanitario lo aplicó también la banca y se negaron a financiarle la campaña, quien la financió fue un banco ruso. Un banco ruso operativo, quiere decir un banco, evidentemente, que tiene el favor del Kremlin. Y la cosa es así: que la, la campaña presidencial, la última campaña eh, presidencial del 2022, Fran en Francia coincidió, o sea, en plena campaña electoral, eh, Putin. Invade Ucrania. Y entonces había unos trípticos de estos que reparten los políticos en el mercado o que te dejan en el buzón de casa. Y en ese tríptico era eh, Marine Le Pen con no sé quién, Marine Le Pen con no sé cuántos, Marine Le Pen con Trump, Marine Le Pen con no sé quién, Marine Le Pen con Putin. Y rápidamente llamaron a la imprenta para que recogieran todos esos folletos. Porque claro, no quedaba bien que se la viera con un invasor porque en esos y no le quedó más remedio que decir que condenaba la invasión de Ucrania. Bien, que viene la extrema derecha, que viene la extrema derecha. Es decir, son el tercer eh, grupo en el Parlamento Europeo y están muy molestos porque a la hora de repartir cargos, los partidos que tradicionalmente han cortado el bacalao en la Unión Europea han seguido aplicando el cordón sanitario y se han repartido entre ellos eh, los cargos y han dejado fuera al tercer grupo. Con lo cual, la mayoría, porque si sumamos el 188, 136 y 77, y ya sin meter a los verdes, pero solo con esos tres, suman 401 eh, eurodiputados, sobre un total de 720, es decir, la, la mayoría tradicional que ha mandado en la Unión Europea, en las instituciones de la Unión Europea, sigue teniendo la mayoría del Parlamento. Pero. Pero esa mayoría va tal. Eh, resultados en Francia. En Francia, en las elecciones al Parlamento Europeo, que son las únicas, lo sabemos en España también, son las únicas proporcionales al 100%, porque es demarcación única, votas y luego se reparten los eurodiputados, tantos votos, tanto porcentaje de votos, tanto porcentaje de eurodiputados. No hay más. Las únicas que son donde se aplica la proporcionalidad directamente. Y desde determinado punto de vista, bueno, objetivamente el mejor termómetro de cómo respiran. ¿no? Bueno, pues el partido de Marine Le Pen no solo fue el más votado en Francia en las elecciones europeas, sino que sacó el doble que el segundo partido, que era el del presidente Macron. Lo cual le llevó al presidente Macron esas cosas que hace de ahora os voy a sorprender y convocó elecciones, adelantó las elecciones legislativas esa misma noche. Bien, ¿qué pasó en las elecciones legislativas? De nuevo, pues si la extrema derecha o derecha radical o derecha nacionalista, llámale X, eh, ha sido el más votado en las elecciones europeas, pues lo va a, saber, lo va a ser también aquí. Y entonces nos encontramos... Con que si visteis la información o los titulares que salieron de las elecciones en Francia, que fueron el 7 de julio, fue, ¡uff! Menos mal, no han ganado las elecciones, menos mal, Le Pen no ha ganado las elecciones. Bueno, vamos a verlo. Y no ganó las elecciones, no es el principal partido en el Parlamento, pero. Ep, ¡Oh! ¡Me he comido Francia! ¡Me he comido Francia! C'est pas vrai. Bueno, a ver. El primer, el primer eh, grupo parlamentario efectivamente no fue Le Pen. Es el Frente, es la amalgama de izquierdas. Pero en votos, en votos, sacaron siete millones. Quedaros. Principal partido, eh, grupo parlamentario, siete millones. La amalgama de todas las izquierdas habidas y por haber todas en el mismo saco, siete millones. El partido de Le Pen, 10. Millones. Un tercio de los votantes. Volvió a ser el partido más votado. No puede formar gobierno o sea, a duras penas. Pues fíjate, ha pasado mes y, más de mes y medio y están ahí a ver eh, qué pasa. Aquí los tenéis al lado, probablemente sabéis más cómo funciona, no hace falta que me extienda aquí en un tutorial, sabéis mejor cómo funcionan las elecciones en Francia porque los tenéis aquí al lado. ¿no? Es decir, como son a dos vueltas... Y todavía funciona lo que, lo, lo que llaman ellos la barrera republicana, que podríamos traducir por barrera constitucional y es o cordón sanitario, ¿no? que es dejar o sea a la extrema derecha ni agua, que no, que no lleguen al poder. Entonces, en la primera vuelta, vueltas lo que sea. Y entonces, ¿cómo funciona ese pacto republicano, ese pacto constitucional? Pues que si, por ejemplo, Quedan para la segunda vuelta tres clasificados, ¿eh? por hablar así, tres, hay, hay tres finalistas. Dice, bueno, uno es Le Pen, ¿no? el partido de Le Pen, y estamos tú y yo, y tú tienes más votos que yo. Yo me retiro para que mis votantes te voten a ti, y a lo mejor entre los míos y los tuyos conseguimos que esta no sea la más votada en la segunda vuelta. Y así, a base de retirarse unos para que sus votos vayan en contra de Le Pen, consiguen que tenga menos di, di, diputados, porque es, ya sabéis, un diputado por circunscripción. Sin segunda vuelta, entonces vamos al Reino Unido, que en el Reino Unido eh, no está en la Unión Europea, pero es Europa, insisto, es Europa. Estos fueron los resultados en las elecciones legislativas también, y que fueron tres días antes, el 4 de julio, de las francesas. Barrio... El Partido Laborista Barrio es un sistema también como el francés de un diputado por circunscripción. Barrio, y efectivamente vemos aquí eh, las líneas, son los diputados, ¿no? Los diputados. Bien. Es que fíjate, los pobres conservadores, derrota histórica, se acaba el ciclo de 14 años de gobiernos conservadores, nunca habían tenido tan poca representación parlamentaria. Bien. Y el tercer partido, los liberales. Mira, los liberales han subido, llevaban unos años de depresión desde el pobre Nick Clegg que se metió en la coalición con David Cameron y salió trasquilado, y mira cómo se han recuperado el mejor resultado de su historia. Y, bueno, el, el estrafalario de Farage, que siendo extraparlamentario consiguió sacar al país de la Unión Europea, ¿eh?, Nigel Farage, con entonces con el UKIP, siendo extraparlamentario, ojo al dato, consiguió sacar al Reino Unido por esa técnica de los partidos conservadores tradicionales de, para que no me quite votos, adopto parte de su discurso. Y al final, parte de su discurso tenía solo un punto programático, que era salir de la Unión Europea. David Cameron dice, bueno, pues lo vamos a someter a votación y el resto ya lo sabéis. Bien, pero si miramos los votos, vale, los eh, laboristas 9,7 millones, los conservadores 6,8, los liberaldemócratas, tercer grupo, 3,5 millones, Nigel Farage 4,1, pero solo 5 diputados mientras que con menos con medio millón con 600.000 mil votos menos los liberaldemócratas tienen 72 que ese es el sistema de un diputado por porque ahí es lo mismo que el voto electoral en los Estados Unidos uno saca un voto más que otro se lleva el escaño se lleva el escaño Caño por Vitoria. Hay un escaño por Vitoria. Hay uno que saca, uno saca 345, el otro 344 y el otro 342. El que ha conseguido 345, aunque sea un tercio, ese se lleva el único escaño que hay. Y los demás, cero, como si no hubiesen votado por ti nadie. Entonces, esta distorsión Está en parte o sea todo este rollo, todo este tutorial que me he cascado aquí todos estos gráficos es para decir algo. y es que debajo de ese auge de esas derechas radicales, populistas, nacionalistas, hay evidentemente eh, lo que no he mencionado todavía, pero que es, como dicen en inglés dialect in the room, es decir, ese tema que es el obvio el obvio y que no se ha explicitado aún, que es la inmigración. Esa es el gran, la gran cuestión que arrastra votos y que entre unos y otros, por decirlo así, como es un tema muy delicado entre unos y otros, han dejado que el discurso se imponga y lo defienda fundamentalmente esa derecha, a la derecha de la derecha. La inmigración está detrás del Brexit. Pero además de la inmigración, está esta frustración constante de que tu representación parlamentaria dista muchísimo, esta sensación de injusticia, de por qué teniendo muchos más votos tenemos muchos menos diputados. ¿Por qué si hemos sacado tres millones más que toda la izquierda junta tenemos un grupo parlamentario más pequeño? ¿Por qué, si tenemos 600.000 votos más que los liberaldemócratas, ellos tienen 72 y nosotros 5? Entonces, ese resentimiento respecto al sistema, respecto a que el sistema parlamentario es injusto con ellos, es otro discurso. Lo cual, en el caso de Francia y en el caso del uh, Parlamento Europeo, nos puede llevar a hacerlos la siguiente pregunta, y es. Mm. A lo mejor el cordón sanitario a la larga es contraproducente, porque lo que hace es ir alimentando esa frustración, ese sentimiento de injusticia, ¿No? como una presa, como un dique, de que va llegando agua, van llegando votos, 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 pero nunca consiguen el poder, nunca consiguen saltar la presa hasta que un día la salten. Los que defienden el cordón sanitario te dicen, ya, pero es que el objetivo del cordón sanitario, que es evitar que lleguen al poder, se está consiguiendo, con lo cual funciona. Entonces, esas son las dos piezas que los datos y el análisis del comportamiento electoral nos dejan. Una, efectivamente, el cordón sanitario, o en este caso el sistema electoral británico, evitan que esas derechas radicales lleguen al poder, siguen sin pillar. En el caso del, del Parlamento Europeo, las instituciones europeas han conseguido ser el tercer grupo parlamentario, pero siguen sin pillar eh, cargos en las instituciones. Pero claro, por otra parte va alimentando el resentimiento. Entonces la pregunta es, ¿llegará un momento en que ese resentimiento será tal, esa acumulación de agua detrás del dique será tal, que pasará como con el Katrina en Nuevo Orleans o como en Viescas? ¡Buah! ¿Y se desparrame? No lo sé. Es, yo eso, eso es una cosa que la, que la dejo aquí. Y luego, ya que me estoy enrollando mucho, eh, añadir simplemente eso que decía, que tanto en Estados Unidos... tanto en Estados Unidos con eh entre los votantes de Trump como en estos fenómenos de esas derechas en Europa si el asesor eh, James Carville que fue el famoso asesor de Bill Clinton que en 1992 acuñó el famoso lema para su equipo de es la economía tonto es decir, hay que hablar de economía, de economía, de economía, de economía, porque eso es lo que lleva, decide el voto de los electores, pues a lo mejor es hora de que asumamos, porque esa es un poco, que es la inmigración. Es decir, si, si gana Trump en parte será la economía, que además son dos cosas ligadas, o sea, no son dos cosas tan, tan distintas, lo que pasa es que se verbalizan o sea, de repente se verbalizan de dos formas, o hablando del coste de la vida o hablando de la inmigración, pero al final es para qué, para culpar, o sea, para... O sea, mi economía va peor, y va peor porque la economía, la política económica va en contra de mi poder adquisitivo, y porque hay un flujo excesivo de inmigrantes que me quitan el trabajo, que eh, suponen un drenaje brutal para las arcas públicas en servicios sociales. El discurso lo sabéis, el discurso lo conocéis. Y luego, por último, terminar diciendo que igual que tenemos que asumir eh, en España eh, que la guerra de Ucrania no está tan lejos, que está más cerca. Tenemos que asumir también en Europa, y cierro así en plan circular, volviendo al principio, eh, que Europa ya no somos lo que éramos. No somos el centro del mundo, no somos el principal interés de los Estados Unidos. En la Casa Blanca hace mucho ya, desde George Bush hijo, sobre todo con Barack Obama, que tanto nos gustaba en Europa, eh, viró a Asia. Viró a Asia. O sea, el, 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 la Casa Blanca, eh, que está en Washington, en la costa este, pero hizo virtualmente así y está enfocada al Pacífico. Lo que le preocupa es la competencia con China. China está adelantando en cuestiones eh, comerciales y en cuestiones tecnológicas, que ahí está el kit de la cuestión tecnológicas, a los Estados Unidos. De ahí que prohíban la venta de algunos chips a, a, esta, a, a China. De ahí la pelea por los famosos metales raros y materiales extraños en subsuelos de China, de, de África, de, de Rusia. Porque esa es su obsesión. Y desde un punto de vista bélico, a los Estados Unidos les obsesiona, les preocupa mucho más lo que pueda pasar en el mar de China, lo que pueda pasar en Taiwán, que lo que está pasando en Ucrania. Es así de duro. A nosotros nos dan por descontados. Bueno, de vez en cuando se ponen pejigueros, bueno, de vez en cuando, como tienen esta manía con controlar la privacidad, con eh, ponerle multas a, a las grandes multinacionales como Google, como Apple, como no sé qué, bueno, que ahora quieren imponer unas tarifas en no sé qué, y hay que, no, que el, que el clembuterol y que eh, hay cosas, productos eh, cárnicos que no aceptan y no sé qué, pero saben. ¿Que ¿Con quién nos vamos a, li a liar nosotros? Pues con nuestro primo de Zumosol. O sea, no, si es que es así. Pero lo que tenemos que asumir es que el primo de Zumosol dice que ya paso de vosotros, que os espabiléis, que ya eres mayorcito. ¿Eh? Yo era el hermano mayor y te cuidaba cuando eras un menor, pero chaval, tienes 30 años, ya tenés 40 años, ya espabilate por tu cuenta. Y lo digo así en plan eh, un poco chascarrillo, pero es que es así y a ver. Es duro es duro asumir que vas para atrás es duro asumir que tienes menos poder en el escenario mundial del que tenías es duro asumir que tú vas a tener que gastar tu, tu, tu país va a tener que gastar más en defensa es decir de tus impuestos va a ir más en defensa y por lo tanto menos en lo otro porque Habrá que suplir lo que no pone Estados Unidos en defensa para Europa. Eso es muy difícil. Es difícil perder privilegios. Es muy difícil asumir, y eso os lo digo en serio, cualquiera que haya viajado un poco, la Unión Europea, Europa, la Europa occidental, ojo, occidental, la Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial ha sido... un oasis de bienestar en el mundo. Una excepción. Una excepción. Nadie, España ha llegado, España y Portugal y Grecia, hemos llegado un poco tarde ¿no? a lo del estado del bienestar y para cuando hemos llegado ya empiezan a recortar. Pero a pesar de eso, no hay otro lugar en el mundo que haya vivido los años de, de bienestar y de garantías sociales y una serie de cosas que sean, y, y, y de garantías ecológicas de todo tipo, de calidad de vida que se han vivido en la Europa occidental, otra cosa es los que estaban detrás del muro, occidental, pues pongamos entre los años 60 y el año 2000, y eso se ha acabado. Y también esta es parte de la frustración que alimenta el proteccionismo económico que es otro de los banderines de enganche de esas derechas a la derecha de la derecha y ahora que ya estáis hartos de escucharme <laughs> eh, ya os dejo la palabra a vosotros Yo estoy así un poco contra luz, con lo cual, eh, si quien quiera hacer la pregunta se levanta, me va a hacer un favor, porque. Y, y, a ver, ahí atrás del todo veo una mano. Hola, sí. Hola. Bueno, gracias por la charla, ante todo. Y tengo dos preguntas, aprovechando su, su condición tanto de experta uh, por haber estado tantos años en Estados Unidos como de periodista también. Eh, la primera de ellas es, eh, usted ha hecho referencia al, a, bueno, a las advertencias, a, al peligro que supone el incremento de la extrema derecha en Europa y, y también ha hablado de la guerra de Ucrania. Y, sin embargo, a mí me cuesta entender por qué nosotros, en los medios de comunicación eh, generalistas, no sabemos que estamos ayudando a un gobierno en Ucrania que tiene partidos políticos prohibidos, que tiene por héroes nacionales a conocidos colaboracionistas nazis, ¿por qué eso ocurre? ¿Por qué sabemos tanto de algunos... Eh, extrema derecha de en algunos sitios y no sí, qué, en ¿por Ucrania. Qué no hablamos, ¿por, qué, ¿Por qué no hablamos tanto de la parte oscura, por así decirlo, claro. de la parte menos presentable del la, de la actual gobierno y de, de Ucrania? Me ha quedado clara la pregunta. ¿La y, y la segunda pregunta es eh, aprovechando su conocimiento de, sobre Estados Unidos y sobre la polarización que ha comentado eh, algunos analistas. Eh, creen que hay un cierto peligro de guerra civil en Estados Unidos. ¿Usted qué opina de eso? Eh, empiezo por la segunda, eh, porque es más directo. Esa es además una advertencia que ha hecho el propio Donald Trump. Lo más parecido a un conato de guerra civil lo tuvimos el 6 de enero de 2021, cuando... Eh, Donald Trump eh, negó, se negó a aceptar y sigue negándolo hoy, eh, la, el resultado electoral. Eso era algo inaudito en los Estados Unidos, que por primera vez uno de los candidatos a presidente no aceptara el principio fundamental y principal de la democracia, que es la alternancia pacífica del poder. Y entonces, eh, bueno, ahora volverá, han vuelto a presentar cargos porque el Tribunal Supremo, con mayoría conservadora y de la mayoría de seis, tres, nombrados, tres jueces nombrados por Trump, eh, dijo que era inmune, pero entonces ahora el fiscal va a plantear otra vez el caso, quitando algunas cosas, para volver a plantearlo, a ver si pueden eh, condenar de alguna manera, hacer, o sea, hacer jurídicamente eh, culpable a Trump por aquel asalto. Eso es lo más parecido que hemos visto a un enfrentamiento violento. Y también tenemos claro quiénes fueron los protagonistas de ese asalto. No fueron los demócratas en 2016. Eh, partidarios de Hillary Clinton eh, que asaltaran eh, el Capitolio diciendo hemos conseguido tres millones más de votos, eh, sino que fueron los trampistas. Y Trump ha dicho que si él no gana hay peligro de guerra civil. Eh, guerra civil, ¿qué entendemos por guerra civil en el siglo XXI, a día de hoy? ¿lo que está pasando en Ucrania? Lo que está pasando en Yemen, eh, lo que pasó en, en, en el siglo XIX en los Estados Unidos, entre el norte y el sur, yo eso a día de hoy no lo veo posible. Otra respuesta que te podría dar es que de hecho ya están en guerra civil, porque si tú miras la cantidad de muertos por arma de fuego en Estados Unidos, pensarías que es un país en guerra civil. O un país con guerrillas que van matando, porque es que cada semana son decenas. Entonces, una guerra civil como, insisto, como la que hay en Ucrania, como la que hay en el siglo XIX, yo no la veo. Ahora, que puede haber algo como lo del 6 de enero del 21 o más gordo incluso, pues es posible y fundamentalmente. Eh, va a depender de, de quien pierda las elecciones y, sobre todo, <laughs> eso es Zeus. Es Zeus, que... <laughs> es, Zeus que está man... es Zeus que está mandando un mensaje. Invocas a la guerra y mira lo que pasa. Y voy con la otra: ¿por qué no hablamos los medios de comunicación eh, principales de la parte oscura de Ucrania? Sinceramente, Sinceramente creo que es una, porque se impone que aquí alguien ha invadido a alguien y quien ha invadido es Rusia. Y entonces se impone eh, la decisión eh, ideológica, política, de estar con el invadido y no con el invasor. Y entonces como que hay mmm, que hay una máxima. O sea, que lo, lo prioritario es... Mmm, estar con el invadido, luego ya los matices, y luego, porque efectivamente hay partidos eh, prohibidos en, en Ucrania, efectivamente hay elementos, pero eh, esos elementos eh, filonazis de extrema derecha no son los principales ni en el Parlamento ni en el Gobierno de Ucrania. Es cierto que hay esas veleidades pero no son ni mucho menos, ni mucho menos, o sea, el peso que tienen, tanto en el gobierno como en el parlamento eh, ucraniano, son, eh, son muy débiles. Pero fundamentalmente yo creo que desde un punto de vista editorial, si me preguntas desde un punto de vista editorial, es alguien ha invadido a alguien y estamos con el invadido, no con el invasor. Sinceramente, y yo no edito, yo no soy editorialista, pero... Sinceramente, creo que, que, que es esa la razón. Y luego, porque objetivamente esos elementos de extrema derecha filonazi tienen muy poco peso en el gobierno y en el parlamento. ¿Otra pregunta? Aquí. Eso sí, que es que contraluz. Arrachaldeón, buena tarde. Buena tarde. Arrachaldeón. Eh, ¿Se oye? Yo también quiero hacerte dos preguntas, una de Estados Unidos y otra de Europa. Eh, has comentado que un tercio de los republicanos todavía no están conformes, que siguen diciendo que, que ellos ganaron. No, un tercio de los congresistas. De todos ah, de un tercio tercios, de los congresistas. Pero de de los, perdón, de los perdón republicanos, vale. Casi un 70%. O, o sea, casi dos tercios. Quería preguntarte por el por el atentado este frustrado. Porque hoy oía que al que han... El disparo a Trump. El que disparó a, a, a Trump. Sí. Porque hoy he, he oído que, he leído que, que al que han eh, arrestado, pues que no tenía tendencias ni de república, ni, ni de demócratas, ni, de ni republicanos, que bueno, que fue al azar, que eligió ese, ese mitin, que... Hay algo tiene que ver Trump en todo esto porque tú me, tú me estás preguntando a ver si lo estoy entendiendo bien. Si eso de alguna manera lo montó Trump para hacerse la víctima. Sí, sí. Bueno, yo no te voy a decir ni que sí ni que no. O sea, claro. ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? No digo tu opinión. ¿Qué se oye por allí? No, o sea, hasta hasta ahora eso eh, se considera y se investiga como un atentado. Un atentado vale. frustrado, pero como un atentado. Pero vamos, que el, a Kennedy lo mataron cuando yo nací, hace 61 años, y a día de hoy todavía no sabemos quién estaba detrás uh, de Harvey Oswald, y si había más, más francotiradores, y cuántos francotiradores había, y si estaban ahí, si eran francotiradores puestos por la mafia, si estaban. Ya. Yeah. O sea, si 61 años después todavía no nos, y, y 200.000 investigaciones y 400.000 documentales y películas. Todavía nos, mm, no sabemos al 100%. Eh, ¿por qué, quién mató a Kennedy? aquello como para saber solo un mes después. Yeah, yeah, yeah. Si había alguna trama detrás, eh, se investiga como un atentado frustrado y, y eso es lo que. Y luego lo la único. pregunta de, de Europa, de Francia en concreto, sí. eh, el futuro de Macron, ¿no? Porque ahora entre los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos está ahí en un impasse y. y como bueno, pues eh, el futuro de Macron es que no hay elecciones eh, presidenciales hasta dentro de tres años, en el 2027, fueron en el 2022, pues eso, 22 y 5-27, hasta la primavera de 2027 no habrá elecciones presidenciales. Eh, que puede ser que si entonces, a la cuarta, no a la tercera, a la cuarta va la vencida para Marine Le Pen, y caso que, eh, que Marine Le Pen puede ser presidenta, de momento, cada vez que se ha presentado, ha perdido, pero cada vez ha tenido más porcentaje de votos. Más, es una curva ascendente. ¿Que va a llegar un día en que va a ser presidenta? Ella está convencida de ello. Ella y su partido y sus electores están convencidos de que a la cuarta o a la quinta, pero que Marine Le Pen va a ser presidenta. Y Macron, pues, eh, pues eh, no lo sé. No sé qué va a ser de él, pero hasta tiene tres años de presidente por delante. Otra cosa es que sea un presidente detestado, y eso eh, lo comprueba cualquiera que cruce la frontera, lo sabéis, es detestado por la derecha y por la izquierda. O sea, en estos momentos el, lo, lo, los afines a Macron, pues, es, 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 claro es que Macron fue un invento, un invento que funcionó. Eh, le quitó votos al Partido Socialista, le, par le quitó votos a la derecha tradicional plum, y funcionó. Y entonces montó un partido a su alrededor. Pero ahora de repente eso es como un azucarillo, o sea, creó allí una, una cosa y como que el pegamento con que unió eso se está deshaciendo. No hay, hay cosas que se pegan y que con el calor el pegamento se va deshaciendo, pues parece que. Es, esa coalición, ese partido que montó a su alrededor se está deshaciendo eso es lo que está pasando a día de hoy que ese invento funcionó en un momento determinado y en 2017 pero que se está disolviendo y claro él se supone que esa jugada de adelantar de adelantar tres años, que no estamos hablando de adelantar las elecciones legislativas medio año o nueve meses, ni siquiera un año, las adelantó tres años, él pensaba, y ahora aquí se van a ver asustados, se habrán asustado, porque la extrema derecha ha sido la más votada y volverán al redil, bueno, pues no volvieron los votos al redil. El sistema del cordón ha funcionado, pero el partido de Marine Le Pen ha sido el más votado con 10 millones de votos. Un tercio de los votantes, o sea, un tercio de los. Uno de cada tres franceses que fueron a votar el 7 de julio lo hizo por la extrema derecha. ¿Le importa pedir la palabra? ¿Le importa pedir la palabra, por favor? Para que le den un micro. Y había otra palabra pedida detrás también. Por ahí detrás había otra igual, palabra. Igual me salgo de contexto sobre todo lo que ha dicho, pero yo creo que aquí en Europa eh, no sé, hay una alarma. Eh, es, 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 una, eh, yo creo que hace falta un poco una cura de humildad. Si, si se acerca el micro le oiremos. Creo que hace falta aquí en Europa una cura de humildad. De la gente, todas estas monarquías que tenemos, que parece que los rusos son los malos de toda la de historia. Y yo creo que tanto Estados Unidos como la OTAN, y creo que debíamos ser más humildes en este tema de bienestar, no sé, tiene, la gente tiene tanto miedo. Tiene miedo a la inmigración, cuando las colonias antiguamente robaron todo lo que quisieron. ¿Pero tiene alguna pregunta? No, no, yo creo que el mensaje que le estoy mandando, no sé si, si le gustaba a la gente lo que he dicho. No sé si me he explicado bien. No, no, se, se ha expresado usted muy bien. Yo creo que ha ido al grano, ¿no? Sí, sí, ha ido usted a, al grano, ha quedado... A ver, había por ahí atrás, me ha parecido ver una mano por ahí atrás, en alguna fila de ahí atrás, pero no sé exactamente quién. ¿No había una mano por ahí pedida? Es que no sé si se oye ese micro. A ver, ¿se oye? Vale. Bye. Arrastión. Ah, eh, eh, yo quiero preguntarte sobre... Estamos ayer, ¿verdad, también? Sí. <risa> y, <risa> Hombre. Pregunta, y preguntarse también. Yo, yo te di la palabra. Sí. <laughs> Gracias. Que ayer ayer actué de moderadora. Sí, te quiero preguntar a ti como periodista que bueno, cubres eh, las coberturas mm. internacionales. Eh, te quiero preguntar sobre las diferencias de cubrir las elecciones estadounidenses y las elecciones eh, europeas. Bueno, hay varias varias así que, claro que me dices cuál es eh, la diferencia entre salir a la calle de día o salir a la calle de noche pues aproximadamente lo mismo a ver de entrada las elecciones presidenciales eh, Estados Unidos tienen una consecuencia directa y planetaria como, como comentaba al principio cada vez menos, porque es cierto que no solo estamos en decadencia los europeos, todo accidente mmm, parece que estamos un poco en decadencia y en la línea de la humildad que apuntaba el interveniente anterior, pues también deberíamos asumirlos. Pero bueno, hay quien dice: sí, 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 los Estados Unidos están en declive total. Bueno, pero de momento nosotros formamos parte de Occidente y ellos siguen siendo la primera potencia de Occidente, con lo cual eso sabemos que tiene consecuencias. Y se elige a un presidente y lo sabes. Y luego, bueno, todo lo que decía antes, ¿no? Del espectáculo. Hacer información en Estados Unidos es muy agradecido, porque es que cada ciudadano es un actor. No de verdad, de verdad os lo digo. O sea, tú, aquí eso que hacemos tanto, los, sobre todo los de televisión, ¿no? ¿Le importa que le haga una pregunta? Ay, a mí déjame en paz, en no sé qué, no sé cuántos. Bueno, ahora, desde lo de Trump, los periodistas estamos muy mal vistos, muy mal vistos, salvo que seamos de la Fox o así, estamos muy mal vistos. Y este, si ya somos europeos, que somos todos una panda de progres, ya ni te cuento. Desde su punto de vista, todos, todos comunistas. Eh, no, va en serio, os lo digo en serio, que esto me lo han llamado a mí, o sea, no, 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 es, un, no es una de mía lo digo en serio. Pero hasta Trump era muy fácil, porque tú ibas a alguien, pero no solo te hablaba, por supuesto que te hablaba, sino que además ni, nosotros que vamos con la cámara, que es algo que intimida, ¿no? o sea, eh, eh, intimida vas allá y tal. Eh, pues te hablaban y tal, como si no estuviera la, 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 la cámara. Eso es muy agradecido hacer información y hacer información para televisión en Estados Unidos es el mejor país del mundo, es, es un paraíso porque todo el mundo habla, todo el mundo habla bien, todo el mundo te quiere hablar, todos tienen un showman dentro, todos es fantástico, ¿no? Con lo cual decirte es muy agradecido, te lo ponen en bandeja, o sea es muy fácil, es muy fácil con poco oficio que tengas. Es muy fácil hacer una crónica en Estados Unidos. Te lo ponen el país, los medios de comunicación, la gente, su cultura, su carácter, te lo pone muy fácil. Y luego tienes muy claro aquí sale un presidente y esto nos puede afectar. Va a afectar a ellos y a nosotros. Parlamento Europeo a ver que yo formo parte que yo formo parte de quienes intentan decir que son importantes, que realmente tienen trascendencia, una serie de cosas. Pero, una, eh, no tienen una trascendencia tan directa y tan fácil de ver como es el caso de un presidente de los Estados Unidos. Porque, vale, del Parlamento sale una Comisión Europea, que se supone que es el Gobierno Europeo. Pero luego está el Consejo Europeo, que el Consejo Europeo son... La reunión de primeros ministros, o en el caso de Francia, presidente. Y entonces ahí hay una tensión entre lo que quiere la Comisión, que es lo que tiene más o menos que ver, menos que ver con lo que tú has votado al Parlamento Europeo, y luego la reunión de gobiernos estatales. Y en esa tensión, quien acaba cortando el bacalao. Quien acaba imponiendo su voluntad es lo que dicen los gobiernos estatales. Con lo cual, tú puedes votar un Parlamento Europeo del que salga una Comisión Europea, eh, que de nuevo va a presidir eh, Ursula von der Leyen eh, en esta ocasión cinco años más, pero al final va a ser lo que Pedro Sánchez y Macron. y el Orban y Meloni decidan. Con lo cual ese el poder ese de tu voto es menos directo. Es menos fácil de ver. Por no hablar de la nomenclatura, voy a explicar así, porque sale la comisión, que bueno, la comisión es como el gobierno, pero no es exactamente el gobierno porque luego hay un gobierno bis. Entonces, a ver, pero claro, Es que somos 27 países. Es que los Estados Unidos es un país. Son 50 estados, pero es un país. Nosotros somos casi tantos estados como los Estados Unidos, eh, digo, la mitad de estados, pero claro, somos 27 países. Entonces, claro, consensuar. El, el, el presidente es un gobierno, el federal, es un gobierno federal. Nosotros no tenemos un gobierno federal y las fuerzas que están subiendo en voto son eh, partidos que van en contra de que haya un gobierno federal entonces esa, es, esa es la, y luego que los europeos en ese sentido somos mucho más osos que los, o sea, para la televisión todo es mucho más complicado además eh, somos 27 países y muchas más lenguas o sea, con lo cual, eh, claro, tú vas a Estados Unidos y vayas donde vayas, eh, te hablan en inglés. Y es más, si eres hispanoparlante tienes la suerte de que puede haber algunos que se expresan mal en inglés, pero que hablan español, con lo cual, bingo, tú consigues además más declaraciones que a lo mejor un periodista del New York Times que no habla español. Pero en Europa todo es mucho más complicado, pero porque Europa por sí misma es de naturaleza mucho más complicada, es que lo que hemos hecho en Europa es una cosa única. No hay ningún otro lugar del mundo donde 27 países hayan decidido gobernarse juntos y pactar una serie de cosas juntos. Somos más de 400 millones de habitantes. A ver, a ver, que en España somos 40 y pico millones de habitantes, ya no me acuerdo cuál. Y lo que nos cuesta ponernos de acuerdo ¿No? Multiplica eso por 10. O sea, multiplica eso por 10. O sea, de cuarenta y pico millones a cuatrocientos y pico mil. Entonces, la principal diferencia es que aquello es muy claro, es muy fácil, es muy directo, se ve todo claramente. Y aquí está todo lleno de matices, de no sé qué, porque sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no. Y que luego lo que es la artesanía del periodismo, que es hablar con la gente y entender a los políticos, es más complicado. Porque yo no entiendo eslovaco. Yo no entiendo sueco, yo no entiendo finlandés, yo no entiendo letón. Ya hablo cinco idiomas, pero es que, no, es que no, no me da. Yo no entiendo griego, la cuna de la cultura europea. Entonces todo es mucho más complicado. Que lo que te he respondido, ¿no? Gracias. A ver, en la misma fila hay otra palabra pedida. No eh, 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 probablemente le tengas que dar alguna una, pastilla, un, un, una pestaña un botón no, no. ahora susto. Perdón, perdón. No, no, <laughs> eh, sí, nada, es que Ricasco antes que nada por, eh, por la conferencia. Eh, no, no. Si sí quería preguntarte, porque en las elecciones de 2016 eh, ya, se, ya se acusó desde el Congreso a Facebook y a Cambridge Analytica eh, por influir en las elecciones y por eh, cambiar los Bueno, cambiar o influir básicamente, sí. Sí, sí. En los resultados de esas elecciones eh, y eso que fue de manera implícita, por así decirlo, de, de redirigiendo anuncios básicamente. Ahora que el apoyo de Elon Musk es explícito hacia uno de los candidatos, ¿hasta qué punto crees eh, que esos resultados de las elecciones pueden eh, ser más manejables o no por lo que se publique en, en X? Ahora? Pues eh, ahora voy a decir eso tan manido de me alegro de que me hagas esa pregunta, pero es que no realmente me alegro de que me hagas esa pregunta porque todavía hay el vicio de que eh, cuando se habla de medios de comunicación se piensa en los medios de comunicación tradicionales, en, eh, en la prensa escrita, la televisión, no sé qué, no sé cuántos. y se considera que bueno esto de las redes sociales, mucho ruido y pocas nueces. Pero ahora tenemos ya demostrado por las elecciones del 2016 y Facebook, por el Brexit que también fue en 2016 y Facebook. Si no habéis visto paréntesis, si no habéis visto The Uncivil War, la guerra incivil, es un documental, un docuficción, pero basado sobre hechos de cómo se hizo la campaña del Brexit. Fu importante. Cierro paréntesis. Eh, Bolsonaro, la principal campaña, la principal motor de, de difusión del mensaje y de conseguir votos de Bolsonaro fue a través de WhatsApp. porque a lo mejor no muchos tenían un un ordenador para entretenerse con Facebook y no estaban en Twitter, pero todo el mundo tenía un teléfono con WhatsApp y a través de eso pasó la información. Eh, en Europa está Eh, demostrado, certificado con análisis de usuarios, eh, la gente que sabe hacer, yo no lo sé hacer porque me, no, 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 no manejo eso, pero la gente que sabe analizar los algoritmos y el, y, y el fluido de conexiones entre distintas cuentas, eh, esas derechas radicales, populistas, bla, 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 son las reinas de TikTok. Como dicen lo, la, la, la gente, si es que todavía lo dice la gente joven, lo petan. O sea, no, no. O sea, el, el, el mensaje eh, nacionalista, el mensaje contra los impuestos, eh, a favor de las banderas de cada uno, no sé qué, no sé cuántos, eh, lo dominan. Elon Musk, clarísimamente, o sea, el otro día salía que había censurado, ahora no consigo recordar el ejemplo exacto pero censuró una publicación, algo, quitó algo de Twitter porque iba contra Trump, así, así de claro. Entonces, eh, lo que está en las redes no es la realidad. Efectivamente, estoy con los críticos, no hay que confundir lo que tú ves en las redes con la realidad, pero es parte de la realidad. O sea, yo no puedo decir qué porcentaje de la realidad es, pero quien, mm, mm, eh, quien desestima... Lo que está pasando en las redes y el mensaje que circula en las redes. Por ejemplo, el fenómeno albice. La cantidad de gente que se enteró que la noche del 9 de junio, de las elecciones europeas, se puso un Google a mirar albice. ¿Esto qué es? Porque era un fenómeno de las redes. Y ahí lo tienes, con eurodiputados y financiación. Porque ¿por qué Nigel Farage consiguió darle tanto miedo a David Cameron y al Partido Conservador que al final consiguió lo que él quería sin estar en el Parlamento Británico? Porque llevaba años teniendo un escaño, varios escaños en ese Parlamento que insultaba cada vez que cogía el micrófono que denostaba contra el cual hacía campaña. ¿Pero qué le daba ese Parlamento? ¿Financiación para hacer campaña? Y un micrófono. Y así consiguió Nigel Farage desde fuera del Parlamento británico que calara su mensaje, que diera tanto miedo al Partido Conservador y que al final, a día de hoy, en la Unión Europea no seamos 28, sino 27 y nos ha causado la última gran crisis que hemos tenido. Como si no hubiésemos tenido bastante con la del euro, con la de los migrantes, ala, el Brexit. Entonces... Puede ser importante, además, ya que mencionabas lo de Facebook y las injerencias, ahora hay más actores, se han unido más a la fiesta. O sea, eh, acaban de, esta semana precisamente, o sea, se ha comprobado que Irán ha intentado eh, hackear eh, al, la Convención Demócrata y la Convención Republicana. Eh, los chinos eh, también se ha visto que habían intentado hackear no sé qué. Es decir, la fiesta. Cada vez hay más gente que se apunta a la fiesta de, de intentar interferir, de intentar influenciar de alguna manera en, en la campaña de Estados Unidos. Y podéis tomarlo como una opinión, pero los indicios, los indicios son que no es exactamente a favor del Partido Demócrata. Los indicios. ¿eh? Entonces, respondiendo a tu pregunta, influyen. Tenemos ya. Han pasado ocho años desde entonces, se han hecho muchísimos estudios, se han analizado ahí, viendo datos, o sea, no opiniones, datos que te da eh, la, 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 la red. Eh, es una parte de la realidad y no hay que desdeñarla, porque luego aparecen albises y dices: ¿y esto de dónde ha salido? ¿Cómo ha conseguido estos votos? Pues, eh, pues, pues estaba en las redes, esas redes que dices: ¡bah! Esas son las redes. Pero es, es, es nuestro mundo. Me he enrollado mucho con la respuesta, es que me enrollo mucho. Creo que deberíamos terminar ya, ¿verdad? Eh, igual hago la última pregunta. Un una última sí. pregunta, porque me han dicho que terminará a las ocho y media. Prometo vale. ser breve en la última respuesta. Intentaré sí, sí. ser breve yo también. Buenas tardes. Eh, 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 quería preguntar con el tema de Estados Unidos, eh, que es algo un tema que creo que yo que no se habla suficiente con las donaciones que se hacen de eh, grupos o personas hacia los diferentes candidatos, senadores y gobernadores, que sí que creo que de alguna forma bastante importante influyen a las elecciones, pero no, no, no se ven. entonces, mi, mi pregunta es, tú crees que... En Estados Unidos el bipartidismo que, ¿no? que existe desde hace ya siglos sí. eh, se mantiene de alguna forma gracias a esos donantes, ¿no? como por ejemplo el famoso IPAC o demás, y que de alguna forma son realmente los que dirigen la Casa Blanca y el gobierno directamente a nivel internacional. Bueno, el bipartidismo en Estados Unidos es sólido por un montón de, de razones. Eh, son muy pocos los casos, los más recientes fueron en, 2000, en el año 2000 con Ralph Nader, tercer candidato, que suponemos que le quitó votos a Al Gore y por eso fue decisivo para que acabara ganando George Bush hijo. Y en 1992, el caso de Ross Perot, que se supone que a quien más daño le hizo es a George Bush padre, con lo cual facilitó que el elegido fuera Bill Clinton. Pero ya te digo, año 2000, hace 24 años, y año 1992, hace 32 años. Y fueron pocos votos. El, el bipartidismo es que el bipartidismo es el sistema. Porque además ahí los partidos no son como en Europa. Los, los partidos son, ese adjetivo que tanto se lleva ahora, fluidos. Porque de hecho son distintos grupos, hay un aparato, pero, pero no hay un aparato y no sé qué. Entonces, por ejemplo, bueno, hay como familias, que dirigen, familias políticas que llevan la... Pero fundamentalmente el partido se rehace cada cuatro años. Con, con las primarias en las que eligen un candidato. Entonces eh, el, el partido dejó de ser el partido de los Clinton y pasó a ser el partido de los Obama. Y entonces eh, la semana pasada lo que hubo ahí fue una, un, un, un pasarle el testigo y deja de ser el, el partido de toda la vida demócrata de las últimas décadas y de Biden. Y, y es el partido de los que estén ahora, de los que se apunten al carro de Kamala Harris. Y parece que los Obama, igual que los Kennedy, se montaron en el carro en su día de, de Obama. Pues ahora los Obama se han montado en el carro de Kamala Harris. Pero es, el, los y, y el y el partido republicano no tiene nada que ver, nada que ver con el partido republicano de hace 10 años. O sea, en esto, o sea, que el principal ariete en las sesiones de control y de investigación al asalto al Capitolio, al Congreso, a la sede de la soberanía nacional, que el asalto al Capitolio, el principal ariete, la principal fiscal de esa investigación en el Congreso fuera Liz Cheney, la hija de Dick Cheney, cuyo mote era Darth Vader porque era la fuerza del mal que había detrás de George Bush hijo. O sea, en la, convenci en la convención demócrata hemos tenido, menos a Carter, a Carter, que está en paliativos, hemos tenido a los dos expresidentes demócratas haciendo campaña apasionadamente, además los dos son dos grandes oradores, Bill Clinton y Barack Obama. En la convención republicana no estaba George Bush, no estaba Dick Cheney. No estaba ni siquiera Mike Pence, que fue el que Trump eligió para que fuera su segundo. Es decir, el Partido Republicano se ha rehecho y es el partido de Trump. Es el partido de Trump. Con lo cual es un sistema de partidos que se va rehaciendo sobre la marcha y en función, cada cuatro años se rehace, lo... pero es el sistema, y, y, y a día de hoy eh, y luego eh, la financiación, la financiación forma parte de eso que yo decía antes, es una industria. O sea, el, 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 las elecciones y el sistema político de Estados Unidos es una gran industria. Y entonces no solo financian a los partidos y financian a candidatos. Y una cosa maravillosa de Estados Unidos. Es que, evidentemente, no es un país perfecto y, evidentemente, que hay corrupción y que hay congresistas comprados y políticos comprados, pero es una corrupción transparente. Es decir, no, en el, o sea, tú puedes saber quién financia. O sea, tú puedes saber quién está financiando eh, la campaña de un senador, la campaña de un congresista. Bueno, pues claro, pues si, le, si le financia la Asociación Nacional del Rifle, pues claro. Claro que no va a apoyar nunca una ley de control de armas. Eh, si le financia la Logitech eh, Martin, evidentemente que va a estar a favor de aumentar el gasto militar. Si le financia Boeing, pues claro que va a ir aquí a muerte con sanciones a Airbus y a todo lo que se le ponga. Entonces, forma, es el sistema. Ahí está incluso eh, una cosa que contó una vez una congresista y me hizo mucha gracia. Eh, el, el dinero está, forma tan parte... De la vida pública y de la vida política, o sea, no, no tienen ese pudor que hay, sobre todo en los países latinos, con el dinero, ¿no? Todo es todo escondido y hablar de dinero está, es, es de mala educación. O sea, ahí, por ejemplo, si, te, si tú comes con alguien, ¿eh? pongamos por caso, aquí, te tomas unos pinchos en una barra, de pie, y paga el otro, eso se, no se considera corrupción porque se considera como que de pie poco habréis negociado de pie. Pero si os sentáis en una mesa, entonces sí lo tienes que declarar y es susceptible de considerarse como que eso... O sea, si te sientas es lobby, están intentando convencerte, convencer tu voto. Tal vez no corrupción, pero lobby seguro. Pero si estás de pie, no. ¿Va en serio? Entonces, y esto lo contó una congresista. Me enteré porque una congresista, bueno, pues se echó de novio a otro congresista. Y entonces se cansaron muy, muy rápidamente. Dice, es que si no, no podíamos salir a cenar. Dice, porque era como que él me quería convencer a mí de que votara otra cosa. O sea, que quería influenciar en mi voto. Entonces, si no, no podíamos salir a cenar juntos. Entonces, el dinero forma parte, pero es que forma parte de la vida eh, pública. Eh, tú sabes, y, y es un dato más, y evidentemente, y es un dato muy importante en la política. Por eso, además de, de los gráficos que yo os he enseñado con la intención de voto, en Estados Unidos se sigue, que no, 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 no lo he puesto, pero lo podría haber puesto, el, cómo va la donación de dinero. Y entonces, por ejemplo, uno, y, y, y casi se tiene más en cuenta. ¿Cómo va la donación, de, como, como, una, como un baremo más fiable que el de la intención de voto? Porque ya sabemos que la intención de voto podemos mentir. ¿Y usted a quién vota? Yo no voy a votar. O yo voy a votar a C. Y luego votas a A. Tú puedes mentir cuando dices a quién vas a votar. Pero el dinero que hay en una cuenta bancaria, ese dinero no miente. Y entonces, bueno, pues la financiación al Partido Demócrata, a la candidatura de Harris, desde que fue Harris y no Biden... ¡ruh! se ha disparado con la que dice, oye, mira, el invento de momento funciona. También os digo, es un invento que, que de momento ha funcionado en el laboratorio demócrata, porque Kamala Harris no se ha presentado a unas primarias, no se ha breado en ningún debate, Y hasta esta noche no se habrá enfrentado a una entrevista comprometida. Y la vez anterior que se presentó, que quiso presentarse a presidenta, que fue en el 2019, no llegó ni a la primera votación, tiró la toalla antes de la primera votación. Con lo cual es un enigma. Pero tenemos ese dato, que los susceptibles de, apoyar, de, de, de financiar al Partido Demócrata consideran que esa candidatura es suficientemente viable como para que ellos pongan dinero que no ponían con Biden. Entonces ya te digo, es que el, el, el dinero está en todas partes en Estados Unidos y es transparente, lo sabes, lo ves, lo puedes considerar lobby, lo puedes considerar un factor más, lo puedes considerar corrupción. Pero eh, y luego ya viene quién está detrás de cada dinero. Pero es que hay, mira, en, en Washington hay una calle que es la calle K. Que, el, que donde están las sedes de los lobbies, las farmacéuticas, los de las armas, los de la industria de no sé qué, los de la industria alimentaria, y entonces muchas veces para no decir los lobistas, en prensa o en un o así, que aquello que repetir las frases, aquello no hay un sinónimo y no hay un sinónimo y el sinónimo de lobbista es calleca, la calleca, la calleca, entonces el, el lobby Forma, es una parte más de la democracia y ellos lo consideran una parte legítima de la democracia. Y todo eso viene lobby, y aquí sí termino, de, del principio del todo de los Estados Unidos, porque en un hotel de Washington, el Hotel Willard, eh, claro, como eran entonces, que eran trece colonias, o sea, eran trece estados, y además los que son menos poblados, más pequeñitos físicamente hoy en día, ¿no? Las trece colonias, pues desde de, de la frontera con Canadá hasta Virginia, eh, eran cuatro gatos y, y eso era muy, muy como de pueblo, ¿no? Y Washington, que si hoy Washington es un pueblo, imagínate eh, a finales del siglo XVIII. Pues entonces iban, y, el, y la Casa Blanca se estaba construyendo, todavía no estaba construida, entonces el presidente vivía en ese hotel. Y entonces iban al lobby, al hall del hotel, a pedir que hay de lo mío, y que hay de lo mío, y que hay de lo mío. Y entonces de ahí viene la palabra lobby y de la palabra lobista, de que iban ahí, entonces forma parte literalmente de, de la base de la democracia americana. El ir detrás de los políticos a perseguir su voto y a, y a, y a influenciar en sus, en sus políticas. Bueno, pues ya me he pasado... ¡Oh! Perdón. Perdón. Bueno. Beno, ba, ezkerrik asko guzti hori zuen, zuen arreta gatik, ezkerrik asko anari bere itzaldia eta eh, mandako erantzun guztien gatik. Gogoratu orain e, eh, gaueko bederatzi terdietan, Florida Zinemaretoetan, e, eh, queridos haters dokumental Poloniarra e, eh, dugula, gaurkoan e, eh, ez da Zineforumik e, eh, egongo. Bueno, muchas gracias eh, por, la, por la participación, muchas gracias a Ana por, tanto por la conferencia como por eh, las respuestas que ha dado a, a las preguntas que se le han lanzado. Eh, os recordamos que dentro de un rato, a las nueve eh, y media, asistiremos en los cines Florida a la proyección del documental polaco Adiós, eh, queridos haters, en esta ocasión sin Cineforum. Es Gasco que y hasta mañana.